Estaban hablando. Cosas de mujeres. Por cierto, si observas detalladamente esto, verás que hice un plan de trabajo en el cual se explica cómo nos organizaremos para el trabajo oral. ¿Un plan de trabajo? Sí, tiene códigos de colores para que lo entiendas. Un segundo. ¿Dice que trabajaremos 3 horas diario por las próximas 4 semanas? Bueno, había pensado en 4 horas, pero creí que tu diminuto cerebro no podría resistirlo. Mi diminuto cerebro no tiene conflicto. Son mis diminutos ojos los que tienen el problema porque van a tener que verte a ti. Sí, ya lo dije. Pues de hecho, los ojos humanos técnicamente solo son receptores, los cuales solo captan imágenes que después decodificará el cerebro, el cual en tu caso lamento que sea diminuto. ¿Por qué tienes que humillarme todo el tiempo? ¿Acaso disfrutas el hacerme sentir como menso? ¿Y quién te dijo que creo que eres menso? Tal vez pienso que eres muy brillante. Tal vez tú... ¿Tal vez yo qué? Tal vez tú me gustas. ¿Y si...? ¿Tal vez tú me gustas también? ¿De verdad? Sí, tal vez me has gustado desde hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta porque te odio sobremanera. ¿Estás diciendo que te gusta o no? ¿Estás diciendo que te gusto o no? Yo estoy diciendo que me gustas. Yo estoy diciendo que me gustas. ¡Excelente! ¡Excelente! Entonces, ¿por qué no somos pareja? ¿Novio y novia? Con una condición. ¿Cuál? Que yo sea el novio. Valentín, baja del techo. ¡Ocho, tu madre!
¡Siguen a Spade! ¡Leslie, bájate de ahí! ¡O vas a salir herido! ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! ¡Se dice invencible y no lo eres! ¡Solo eres un enfermo de mierda! ¡Ya baja de ahí o te vas a morir! ¿Qué dices? ¿Cómo asesinas a quien ya está muerto? ¡Mierda! No sé. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy O'T. The winds blew up her bird up down a bow, my boy, boys, blow. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Let's build a dollhouse for the other side. Let's build a dollhouse.